Bueno, mi querida familia, como habéis visto en la introducción, os he hecho unas pequeñitas imágenes que he cogido del Gades que solo yo, tenemos varios en la zona y bueno, pues a mí me encanta porque es súper grande, luminoso, todo muy fresco. Ya sabéis que Gades es una empresa gallega, es Galicia Distribución, por eso se llama así y bueno, pues siempre tenemos muchísimo producto fresco aquí en la zona. Hay distintas tiendas por partes de España y bueno, ya habéis visto también y vais a ver que hay marcas que comparten con otros supermercados. Bueno, pues voy a comenzar por la parte del pescado, que tengo aquí varias bolsitas, como estáis viendo. Siempre pidáis lo que pidáis en la pescadería, os lo van a colocar en estas bolsas que se cierran perfectamente, quedan selladitas, os ponen el ticket de lo que es, de lo que os ha pesado y de lo que os ha costado, y siempre de forma individual para no compartir alimentos, etcétera. Entonces, bueno, pues os enseño así las bolsas, ya voy a abrirlo y os voy a enseñar todas las cositas que he comprado, que bueno, para este principio de mes, para comenzar, pues yo creo que tengo pescado de sobra, así que como os digo, voy a sacarlo de las bolsas y os lo enseño ahora mismo. Y por aquí lo tenéis, os lo voy a enseñar para que veáis. Mirad, aquí tengo dos lubinas de ración, pero son muy muy generosas y además estaban súper bien de precio, estaban a 2,75 cada una. Como he cogido dos, me ha costado 5,50, pero fijaos, yo lo que he hecho ha sido decir que me lo limpien y que me lo abran así, a la espaldita, ¿vale? Porque lo quiero hacer a la espalda, con una buena guarnición de patatitas, cebolla y verduritas. Están exquisitas estas lubinas, fijaos qué fresco, qué color más rico tiene. Y bueno, pues siempre ya sabéis que os voy a aconsejar comer pescado fresquito porque viene fenomenal. Yo lo que hago es, lo que no voy a consumir entre hoy y como mucho mañana, lo que hago es guardarlo en recipientes y congelarlo. Está mucho mejor congelar en fresco que dejarlo varios días en el frío y que se estropee, y más siendo tan fresquito, ¿vale? Así que sin problema, y más con el problema que hay también de los anisakis, es mejor congelar para tomarlo todo siempre perfecto. Por aquí tengo cuatro rodajas de congrio. A mí el congrio me gusta muchísimo con patatas. No sé si tengo, creo que tengo una receta en el canal que es con una cabeza de congrio, pero ya si queréis os la hago también porque está exquisito. Es un plato que sienta muy bien, las patatas cogen muchísimo sabor a ese congrio. Y bueno, es un espectáculo comer una cazuelita así porque da gusto. Y encima he tenido la suerte de que estaba muy bien de precio y he cogido, fijaos, me ha tocado la parte más abiertita del congrio, que si no lo sabéis os lo digo. La parte más abierta es la que menos espinas tiene, ¿vale? Es una carne exquisita, a mí me gusta mucho, como os digo, y encima he tenido la suerte de cogerlo muy bien de precio, porque estaba a 7,90 solamente. El congrio suele estar bastante más caro, y bueno, estas cuatro rodajas me han pesado 720 gramos y me han salido por 5,69, y como os digo, voy a hacer un plato de 10. Por otro lado, he cogido unas anillas de pota. Las quiero directamente así porque van a ser para unos garbanzos guisados con calamares, pota, sepia, lo que más os guste. Pero es que están muy buenas. Estaban a 2,45. No, este es el mejillón, perdón. Las anillas estaban a 7,95, ¿vale? He cogido medio kilo y me ha pesado y me ha costado 3,50. Entonces, son anillas, como veis. Así que en todas las versiones de calamar os aconsejo que hagáis guisitos con ellos. Hay infinidad de recetas para poder hacerlas, tanto en puntillas, en calamar, como os decía antes, en sepia, por ejemplo al ajillo con alioli. Pero si vais a hacer un guisito como voy a hacer yo, podéis hacerlo también en salsa de tomate, con patatas, como lo voy a hacer yo por ejemplo con unos garbanzos, que da un sabor espectacular, además muy buena cantidad. Y también tenéis la receta en el canal. Después, por otro lado, lo que he cogido ha sido unos mejillones así fresquitos, gallegos, como siempre, como tiene que ser. A 2,45 el kilo, he cogido 1,45 kilo gramos y me ha salido por 2,56. Ahora van limpitos y en esta ocasión los voy a hacer a la marinera, en salsita, está muy rica. En mi familia les gusta muchísimo en tigre, que también tiene la receta en el canal. Es que hay un montón también de formas de hacerlo, tanto al vapor, con limón, como os decía, a la marinera, con vinagreta. Podéis hacer un montón de recetas. Arroz con, por ejemplo, con unos buenos mejillones, queda espectacular, etcétera. Y por aquí tenía muchísimas ganas también de comer unas navajitas. Vienen así en esta mallita. Os voy a decir a ver si veo el precio, el peso.
Son 500 gramos, no son muy grandes como estáis viendo, pero tienen muy buen sabor. Entonces, yo lo que hago es hacerlo a la plancha y luego le añado en el último segundo un chorretón así de aceite de ajo y perejil, que le da un toque muy bueno. Y si no, simplemente con a la plancha, por ejemplo, con unas gotitas de limón podéis acompañar y también están riquísimas. Esta manzita me han costado 3,45 solamente, así que pues es una opción muy buena para comer en cualquier momento o en fechas importantes, en cumpleaños, en navidades, por supuesto. Pero así creo que tiene buen precio para daros un capricho de marisquito y comerlo un día, por ejemplo, acompañado de una lubina como voy a hacer yo a la plancha o con unos mejillones a la marinera. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte de la carne. Bueno, y por aquí os voy a enseñar parte de la carne que he comprado. Bueno, parte prácticamente. Luego ya vienen embutidos y otras cositas. Os voy a explicar dos cosas. La primera, el Gadis tiene carnicería y al lado de la carnicería, a la vez que tienen las mismas piezas de carne con el mismo precio, hacen bandejitas para las personas que a lo mejor no quieran esperar esa cola en la carnicería y quieran unos filetes, pues se llevan la bandeja que está recién cortado y recién etiquetado, ¿vale? Y al mismo precio que en carnicería. Entonces, no es como comprar bandejas de filetes, por ejemplo, del Mercadona o del Lidl, otros supermercados que ya vienen así preparadas, sino que es directamente cortado y envasado en el momento, ¿vale? Entonces, mi primer consejo que os voy a dar es, a mí ya sabéis que me gusta mucho la carne de aguja de cerdo. La aguja de cerdo es mucho más jugosa, por ejemplo, que el lomo o que unas chuletas. Entonces, yo cada vez que compro esa pieza de carne de aguja de cerdo, hago lo siguiente. Esta pieza pesaba como 3 kilos y medio. Entonces, lo que dije es, bueno, pues ponme sobre la mitad y mitad, y quiero que esa mitad... Es decir, a ver, la pieza es así, por ejemplo, de 3 kilos y medio, ¿vale? Entonces yo digo que me la partan a la mitad, que me quiten los huesitos y estos son los huesos, ¿vale? De esos 3 kilos y medio. Están en dos paquetitos y cortados al medio o en tres, dependiendo del tamaño del hueso. Esta carne con este hueso, espectacular para cualquier legumbre. Si hacéis alubias, hacéis frijoles pintos, lentejas, cocido... al ser una carne que está pegada en el hueso, está aún más jugosa, ¿vale? Entonces, aquí me quedó limpio 1,5 kilos, como estáis viendo, ¿vale? El kilo de la aguja de cerdo me ha salido a 5,15. Bien, pues entonces, esta parte me ha salido por 8,6 céntimos. Entonces, lo que yo he dicho es que me lo pasaran por la máquina y que me lo picaran. Ahí está, ¿veis? Vale, pues una vez picado, yo le dije que me lo pasaran dos veces. Aquí tengo 1,5 kilos en los que voy a hacer... una buena cazuela de albóndigas para tener para dos días, porque además si no me sobran tanto para un segundo plato, lo que hago es pasta y lo mezclo con la salsita y las albóndigas, tanto si las hago en salsa normal o con tomate, también, de la misma forma. Y aparte voy a sacar unas hamburguesas que las hago yo caseritas y están mucho más ricas. Lo que os digo siempre cuando compro hamburguesas, que os digo, no, pero es que yo lo compro en carnicería y lo mando a picar y las hago, pues esta es la prueba, ¿vale? Entonces, por un lado tengo esto y por otro lado, la otra mitad está aquí, ¿vale? Me ha pesado 1,875 kilos y me ha salido por 9,66. Esta es la parte de la aguja entera que me han dado dejar, porque lo que voy a sacar de aquí es una carne guisada. Fijaos que son 2 kilos casi de carne que voy a guisar. ¿Veis? Ahí está. Es muy jugosa, como estáis viendo, ¿vale? Entonces, estos 2 kilos van a ser para guisar con muchísimas verduras. Ya sabéis, pimientos, cebollas, ajos, voy a añadir guisantes, tomate, bueno, de todo. Le pongo, suelo acompañar con patatas fritas o si me sobra mucho, por ejemplo, lo que hago es unas patatas guisadas con carne, un arroz con carne. Se puede hacer un montón, y pasta con carne también, efectivamente, ¿vale? Tenéis un montón de opciones. También tengo en el canal unas cuantas recetas que hago a partir de un pisto, que podéis hacer un montón de ellas, y entre ellas está también estas recetas, que también os dejaré por aquí. Vale, más cositas a costa de esto. Bueno, pues hablábamos de los filetes. Bien, yo he cogido dos bandejitas de jamón. Este está a 4,70, ¿vale? Entonces, bueno, pues mirad, está pesado 275 gramos y me ha costado 1,29 euros. Y esta 1,34 euros. Entonces, esta carne es un poquito más seca y es o directamente vuelta y vuelta a la plancha o rebozadito o empanado, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, pues he cogido dos bandejitas.
es más económica. Después he cogido este fiambre de lomo adobado. Este no es el típico fiambre que se suele encontrar, todo lo contrario, como estáis dando cuenta, es lomo, ¿veis? Ahí, adobadito. Entonces está a 4,95. Esta me ha salido por 1,83, 1,88, 1,76, ¿veis? Y 1,58. Vale, pues aquí ya tengo varios filetes para hacer para varios días. Y si no, pues en carnicería hubiera dicho, pues dadme un kilo y tal. Pero bueno, ya lo he dejado así en bandejitas para que sea más fácil a la hora de congelar. También hemos cogido unas chuletas de lomo de cerdo. Estas están a 5,75. Entonces, mirad, aquí solo hay dos, pero fijaos qué tamaño. Pesaban 320 gramos. Me ha salido por 1,84. Esta por 2,1 céntimo. Y esta por 3,48. Entonces, todas me hacen 8 chuletas grandecitas. Como somos 4, pues a 2 cada uno va a ser un plato principal completo. Después he cogido mis chorizos de Torre de Núñez, que siempre, ya sabéis que no me fallan en las compras siempre que lo hay. Fijaos la pinta que tiene. Bueno, pues si veis el olor ahumado, es brutal. Si podéis haceros o conseguirlos o verlos, de verdad, oledlos, porque es que, para que os hagáis una idea, cómo cambia el sabor de un potaje poniendo estos chorizos ahumados. Sé que Torre de Núñez tienen página web, porque muchas en ocasiones me habéis dicho que no encontráis estos chorizos en muchos sitios. Bueno, tienen página web, ¿vale? Entonces podéis hacer los pedidos directamente desde ahí si no los encontráis. Bueno, también he cogido de Torre de Núñez un hueso de jamón. Este viene precortado en 2 trozos, o sea que quedarían en 3, ¿vale? Y lo mismo, para hacer estos potajes ricos, que ahora en invierno es lo más bueno del mundo, hacer potajes de legumbres de cuchara, que van a ser ricos, saludables, económicos, y os vais a quedar muy satisfechos. Para el cocidito también, esta vez he cogido una costilla de cerdo salada, que no hay nada más rico que unas costillas así un poco curaditas con la sal. No tiene nada que ver con el sabor de una costilla fresca ni adobada, nada. Si podéis haceros, conseguidla, porque vais a ver cómo cambia vuestro potaje. Y ya me lo diréis. Estaban muy bien de precio, estaban a 5,99. Entonces pesaban 715 gramos y me ha salido por 4,28. Y son 2 partes de costilla, como estáis viendo ahí. Vale, para mis potajes, por supuesto, no puede faltar el unto. Hay personas que no lo conocéis, ¿vale? El unto es así, ¿veis? Vale, pues es de cerdo ibérico y está salado, hay que desalarlo. Está a 4,95, 165 gramos, 82 céntimos. Y aquí voy a tener perfectamente para 3 ocasiones, ¿vale? Que se cortan unos trocitos. Y esto está muy rico para el caldo gallego, también para el cocido o cualquier guiso. Si queréis dar un toque así añejo y tal, echad un poquito de unto, ¿vale? Bueno, también para el cocidito, el lacón curado en trozos, 380 gramos. No tengo etiqueta aquí cerca, pero los chorizos os lo dejo apuntado y el lacón también, ¿vale? Bueno, el lacón siempre os lo recomiendo. ¿Veis qué pinta más rica, qué saborcito, qué ternura? A mí me encanta y siempre os lo voy a recomendar, tanto en rodaja como en codillo, etcétera. Y también para el cocidito, bien completo, esta vez toca todo en plan, pues ya lo habéis visto, ahumaditos y todo muy de la tierra. He cogido panceta, en vez del típico bacon que cojo normalmente porque no encuentro estas cositas, pues he cogido panceta. Está oreada y está en trozos, como veis, hay que cocinarlo. Y esta me ha salido por 2,18, está a 10,90 al kilo y pesaba 200 gramos. Pero es que, repito, el sabor que puede dar esta panceta así no lo va a dar el bacon en absoluto. Incluso para hacer una fabada, como yo estoy haciendo estos días, etcétera. Bueno, más cositas. A ver, por aquí decía. Sí, mirad, he cogido una pechuga entera, ya sabéis, doble de pollo. Entonces lo que he dicho ha sido que me lo hicieran filetitos finos. Estaba 5,89, me han pesado 905 gramos, una pechuga, y me ha salido por 5,33. Pero es que os quiero enseñar el color de estas pechugas, que no tiene nada que ver cuando son de pollo criado en suelo y de la tierra. Fijaos qué color más espectacular, ¿veis? Pues aquí hay un kilito de pechuguitas que ya os digo que me las han fileteado, o sea, ya están preparaditas para hacer. Así que ahora voy a hacer paquetitos, congelo y separo para todo el mes. Como veis, he hecho una compra muy 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 completa para un montón de platos, perfectamente para cubrir todo el mes. Vale, vamos a ver más cositas.
Yo ahora os voy a enseñar la parte de los congelados. No es mucho, pero lo que yo necesitaba he cogido. Porque ya sabéis que con tanta carne y tanto pescado que he comprado, lo que hago es ir congelando. Entonces necesitaba más espacio. Y como os digo, he cogido exactamente lo que necesitaba. Os empiezo a explicar por aquí. Voy a coger el ticket. Sí, mirad. Me encantan estas gambitas. Son pequeñitas, pero siempre tiro de ellas en Gadis. Tenéis más talla, ¿vale? Hay talla mediana. Esta sería la chiquita que tiene 225 gramos y son entre 55 y 110 la medida, ¿vale? Entonces, aquí es pequeñita, como digo, luego se encoge bastante y tal, pero bueno, yo las uso para muchísimas cosas, tanto para pasta, por ejemplo, para hacer, me saldrá, unos mejillones rellenos que le da muchísimo sabor, o para echar en una salsa verde, que estéis haciendo una merlucita, por ejemplo, ponéis estas gambitas que le da un sabor totalmente distinto. Potenciáis el sabor de marisco, o podéis picar para hacer, no sé, unas croquetas, que a mí me encantan con unas gambitas al ajillo. Hacéis unas croquetas y os quedan riquísimas. Y os digo, 2,99, que está súper bien. Después he cogido una caja de langostinos. Estas también las suelo coger de una o de dos cajas siempre, cada vez que voy al Gadis, porque me encanta tener estos langostinos en el congelador. Os explico, este es el mediano, es de 48-64 piezas y cuesta solo 6,99. Es el precio que suelen tener todo el año, ¿vale? Entonces creo que son 800 gramos lo que viene, y sí, como en todas las cajas, y os voy a enseñar para que veáis, ¿vale? Fijaos qué tamaño tiene. Lo tenéis en crudo y lo tenéis en cocido, ¿vale? Y bueno, pues a mí me gusta en crudo porque le doy mucho sabor a todo. Ya que cocino todo en crudo, me gusta que aporte ese sabor a cualquier plato. Unos garbanzos, por ejemplo, guisados con unos langostinos. Es una cosa que está riquísima. Es muy sencillo y estáis comiendo marisco y garbanzos. Además, con muchísimas verduras. Así que os lo recomiendo para paellas, para sopas de marisco, para las croquetas, como decía antes, podéis hacerlo de langostinos. O sea, o simplemente cocidos o simplemente a la plancha. Con un poquito de aceite y sal, están riquísimos. Así que otro básico de fondo de congelador que nunca me gusta que me falte en casa. Hemos cogido unas croquetitas de jamón. Estas cocinas son las que cojo pues acaso, porque y me da mucha rabia, porque yo, por ejemplo, hace 3 días he hecho unas croquetas de jamón, que además cuando hago gran cantidad, me salieron 50 croquetas, para que os hagáis una idea de un buen tamaño, porque sale más económico, más saludable y está mucho más rico. Pero bueno, para apuros, como siempre, estamos todos liados, para sacar así freír en un momento, pues bueno, pues, vale, pasar el apuro, como os digo. Pero bueno, estas están muy buenas. Medio kilo. Son de tamaño, para que os hagáis una idea, sería así, ¿vale? El tamaño de la croqueta. Estas cuestan 1,25 €. He cogido los nuggets de pollo que suelo coger tanto en Mercadona para probarlos de esta marca. Y me tiene otra pinta distinta, yo os diré qué tal están. Son 400 gramos y cuestan 2,16. Otra cosa, tenéis la receta en el canal del rape que hice, el sitio de rape con langostinos y patatas, ¿vale? Hace poquito os he subido un short, que estoy empezando a subir ya más, para que tengáis pues recetas rápidas y acceso directo a esas recetas por si no las habéis visto en los vídeos anteriores, etcétera. Vale, pues el rape que yo uso es este. Mirad, son colas de rape limpias perfectamente, solamente cuatro. Fijaos qué tamaño más bueno. El paquete pesa 640 gramos. Y fijaos, como os digo, el tamañito que tienen, ¿veis? Vale, pues estas salen a 5,99. A mí me encanta, tiene un sabor muy rico. Hacéis un potaje riquísimo, bueno, potaje, una cazuela, un guisito muy rico con pescado. Y podéis hacerlo de mil opciones, ¿vale? Mil recetas, pero este en especial a mí me encanta. Comemos toda la familia muy bien y tiene un sabor increíble. Así que también cada vez que voy al Gadis procuro tener este rape en el congelador. Croquetas de bacalao. Esas son muy ricas y muy doraditas. Me gustan más que las de carne. Siempre. Cuestan 1,20 € y vienen. No, sí, croqueta de bacalao. 1,20 € y viene medio kilo. También muy recomendable. Mini empanadillas. Estas son chiquitinas, pero tienen también buen sabor. Están muy rellenitas, están gordotas. También os recomiendo. Estas cuestan 1,85 euros. Y San Jacobos, aquí está. Hemos sacado dos paquetes, pero os voy a enseñar uno. Estos son más pequeños que los de Mercadona, eso sí, son mucho más pequeñitos. Y estos cuestan 1,09 € ya.
Así que bueno, pues por aquí os he enseñado todo lo congelado y voy a enseñar más cositas de la compra. Ahora os voy a enseñar un poquito de, pues, de fruta y verdura, como estáis viendo, pero ya sabéis que luego compras grandes las hago semanales en la frutería. Bueno, por aquí tengo 5 kilos de patatas, que es la malla que siempre compro, ya lo sabéis. Estas estaban a 5,49. Después he cogido una bandeja súper grande de 600 gramos de champiñones, como estáis viendo, que es una bandeja enorme, enorme, enorme. Bueno, pues estos champiñones me han costado solo 2,50. Como siempre, os lo voy a recomendar, que merece muchísimo la pena. Platos más elaborados, platos más sencillos, pero podéis sacar unas guarniciones muy buenas con ellos. Después he cogido manzana golden, aquí está. Estas estaban a 1,25. Me han pesado 1 kilo, 145 gramos, y me han salido por 1,43. Después mandarinas, estas estaban a 1,99. Las había más económicas, pero cogemos estas. La chica más nos dijo que estas eran súper dulces y bien, así que hemos cogido 980 gramos y nos ha costado 1,95 €. Después el repollo, que también siempre sabéis que cocido hay repollo, pues aquí lo tengo, el Lorena, como se llama, es el que tiene forma de gotita. Y este repollo estaba a 1,09 €, pesaba 975 gramos y me ha costado 1,06 €. Así que más verdurita para comer. Más cocinas. Pimienta tricolor, he cogido estos tres. Es el que viene el paquetito, que viene el rojo, el amarillo y el verde. Así, para completar con los que tenía en casa, es más que suficiente, porque tengo bastantes y, bueno, pues así completo, como os digo, 1,36 €. Y después he cogido dos bandejas de uvas. Estas uvas vienen sin semilla. Pesaban medio kilo, 500 gramos, ahí las dos, cada una, o sea, cada una pesa medio kilo, y me salen por 1,45 €. La cebollita que tengo por aquí son 2 kilos, 1,99 €. Y esta pedazo de lechuga por 79 céntimos. Que de aquí voy a tener pues para 3 ensaladas perfectamente, si no son 4. Y para hacer sándwiches y bocadillos, que lo cortamos en juliana para incorporar lechuga también a esos bocatas. Así que como veis, aquí está la compra de la parte de la frutería y verdura. Y vamos a ver más cositas. Bueno, pues toca el turno ya de lácteos, embutidos, un poquito variado y más cocinas que no me cabían, pero os voy a ir enseñando, ¿vale? He cogido queso rallado estilo italiano, 1,35. Este es, ¿vale? Vienen, creo recordar, 100 gramos. Sí, 100 gramos, eso es. Ahí está, es estilo italiano, pero no lo es, ¿vale? Lo que pasa es que viene ralladito y tal, así para la pasta en polvo, pues está muy rico, voy a echar un montoncito. Más cositas, he cogido queso fresco desnatado, aquí está. He cogido dos quesos frescos, pero en dos versiones distintas, ¿vale? He cogido este, que es el 0% materia grasa, nueva forma, misma calidad. Entonces, este cuesta 1,03 €. Vienen así, 4, y son más chiquitos que los anteriores, como estáis viendo. Quiero decir, 250 gramos, ¿vale? Yo esto lo quiero para las cenas, porque me lo suelo acompañar, pues a lo mejor de un revueltito, y me pongo el queso con, pues así, con tomatito, y bueno, pues me gusta porque simplemente es la unidad, abro, lo consumo y no me sobra. Entonces, para estas ocasiones lo he querido hacer así. Y encima, como es 0% materia grasa, pues no añadimos más. De todas formas, el queso fresco no tiene tanta grasa, por ejemplo, como el queso semicurado, el queso curado, etcétera. Entonces, si estáis llevando algún tipo de dieta o queréis comer un poquito más ligero, este es vuestro queso, el queso fresco. Queso en lonchas, también hemos cogido dos paquetitos, aquí están, es tierno y vienen 150 gramos, cuesta 1,16 €. Está bastante bueno porque viene así cortadito, es como si fuera de charcutería, pero sin llegar a serlo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si lo vais a apreciar bien, los agujeritos que vienen, y bueno, está muy bien. Vienen de 8 a 9 lonchas. Después, ¿qué más? Lo que os decía antes, que había cogido dos versiones de queso fresco. Bueno, pues este sería el otro. Queso fresco natural, ahí está. Y estos vienen dos grandecitos, ¿veis? Valen 1,75 € y vienen dos de 250 gramos. O sea que aquí hay medio kilo. Aquí es cuando ya lo abro para los 4. Y lo puedo poner en ensaladas. O por ejemplo, me gusta hacerlo, cortarlo en lonchitas finas, como si fuera una ensalada caprese de mozzarella. Pues también añado tomate, aceite de oliva virgen extra. Y bueno, pues así está muy rico. Tomate en ocasiones, pero cuando lo hago
tipo caprese, sí, luego también y tómatelo en chinas, ¿vale? Y está muy bueno, un poquito de albahaca y genial. También hemos cogido yogur natural, pero es que he cogido para hacerlo yo en casa, que siempre los hago, ya lo sabéis. Y bueno, pues necesito uno. El resto pues lo haré pues con frutos rojos, alguna cosita así. Y que nos gusta también mucho mezclarlo. Pero ya tenéis la receta en el canal, sé que os está gustando muchísimo. Y cuando tenéis alguna duda me escribís sobre cómo hacer los yogures. Así que si no tenéis la receta, os la dejo por aquí porque es muy sencillita. Con 2 ingredientes lo tenéis hecho perfecto. Después hemos cogido crema de bombón, que es esta para que no estáis viendo bien, ¿vale? Son estos 4 recipientes. Y bueno, pues esta crema de bombón está muy rico. ¿Sabes qué sabe a bombón de verdad? Y vale 95 céntimos. Después hemos cogido 4 copas de chocolate. Aquí estáis viendo algunas. Se me sale del plano. Vale, pues son estas, las típicas de chocolate. Fijaos qué color más espectacular de chocolate negro con su nata. Valen 25 céntimos solamente cada uno. Y le hemos cogido pues para un postre común para los cuatro. Después hemos cogido 2 docenas de huevos a 1,95 de la talla M, ¿vale? Ahí está, esta y la otra. Si escucháis algo de ruido es porque estoy haciendo las cocinas en la cocina y está, bueno, lo tengo tapado, pero está sonando, ¿vale? Pues eso, de la talla M, que es la que nos gusta. Por aquí de embutido he cogido chorizo extra. A ver, que os enseño por aquí. Chorizo extra, este. Es un paquete de 150 gramos y cuesta 1,06 euros. Jamón cocido, el más espectacular, que es el que más me gusta, si vais a comprar en bandejas. Nada que ver con ninguna marca de ningún supermercado. Os lo aconsejo, pero 100%. Que cojáis este tipo de jamón cocido, porque además no os pone jamón york, si lo estáis viendo. Ni más york, nada, pone jamón cocido directamente, finas lonchas. Vienen 2 paquetes de 200 gramos y cuesta 2,75. Como os digo, espectacular. Es que, fijaos, lo que pasa es que está un poquito empañadito por el frío, pero es que está riquísimo. Y hemos cogido ese paquete y este otro, estos dos. Después, también otra cosa que aconsejo 100% es esta paleta curada. Tenéis 2 versiones, la paleta curada y el jamón curado, ¿vale? Vienen en las lonchas y son 150 gramos. Valen 2,28 cada paquete y hemos cogido 3. ¿Vale? Podéis elegir vosotros, que pues como siempre, como todo lo que vamos viendo y eligiendo, pero fijaos que el tamaño de la loncha y está perfectamente curado. A mí me encanta, nosotros compramos muchísimos de estos paquetes, nos gusta muchísimo hacernos bocadillos con tomatito rallado, aceite de oliva, etcétera. Y cuando hacemos escapaditas, pues visitas de Galicia, que hacemos un montón de ellas cada vez que podemos, en especial los domingos, pues nos llevamos estos bocadillos y nos ponemos con vistas al mar, en una playa, en cualquier sitio, haga bueno o haga calor o frío, siempre nos gusta llevar este tipo de bocadillos, por eso compramos tanto y nos encanta. Bueno, os sigo diciendo más cositas, porque si no me enrollo. Natillas de chocolate, 80 céntimos, estas de aquí, ¿vale? Son las típicas natillas de chocolate, pero estas están muy buenas, porque es un chocolate sin negrito y está muy, muy rico. Y muy bien, de precio 80 céntimos, chicos, genial. Después, tiras de bacon, a 1,59, 2 paquetitos, aquí está. Y estos pesan 200 gramos los dos. Hemos cogido este, que le da muchísimo sabor a la pasta y a cualquier cocina que vayamos a hacer, ¿veis? Pues hemos cogido estos 2 paquetes, que son 4 en realidad. Queso de untar, a 1,8 céntimos, 250 gramos, este, aquí, ¿veis? Que también es un clásico en mis compras para cualquier comida que haga, postre, etcétera. Después, masa brisa. He cogido para hacer una quiche. Aquí está. Hay muchísimos productos refrigerados que podéis conseguir para hacer cualquier tipo de plato, ¿vale? Esta me ha costado 1,25 €. Y también hemos cogido 2 de hojaldre. A ver. Sí, 2. Y os explico. Esta cuesta 1,06 €. Céntimos, ¿vale? Esta es rectangular, pero he cogido 2 porque la segunda se me ha quedado a 53 céntimos. Así que fijaos que ahorro para poder comprar más productos y ahorrarnos un dinero. Por eso está cundiendo tanto, 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 tanto esta compra, ¿vale? En comparación a otras que os suelo enseñar. También hemos cogido guacamole. Este cuesta 1,25 € solamente y pesa 200 gramos. Así que genial. Tiene, pues como todos, 95% de aguacate fresco.
Ya os contaré qué me parece. Es vegano, sin lactosa, sin gluten y elaboración artesanal. Conserva entre 1 y 7 grados. Así que me imagino que este también caduque una vez abierto en un día, haya que consumirlo. Vale, no lo estoy viendo, pero si lo veo ahora ya tranquilamente cuando pare, os lo dejo escrito por aquí, ¿vale? Ideal para dipear y acompañar. Vale, no. Una vez abierto, consumir en 12 horas. No son 24 horas, son 12 horas. O sea, nada, abrirlo y consumirlo, que es lo que vamos a hacer. Como somos cuatro, lo consumimos enseguida. Y por último, de frescos, os voy a enseñar el salmón que suelo consumir yo en paquetitos así. Me lo suelo coger mi angelito siempre. Son 100 gramos, son dos paquetes de 50 gramos. Son pequeñitos, pero creo que están cerca de los 3 euros. Pero está muy rico. Entonces, a mí me vale para dos veces, dos cenas que quiero hacer. Siempre tiro del salmón porque es muy bueno en omega 3, en ácidos grasos, ya sabéis. Y además es materia prima de origen noruega, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Ahumado tradicional con humo de madera de haya. Materia prima más. Jamás congelada, ¿vale? Entonces es producto 100% noruego y súper rico. Y muy bien de precio, como estáis viendo también. Bueno, pues vamos a ver más cositas. Y ahora os voy a enseñar por aquí un poquito de conservas. Pero antes de que se me olvide, os voy a enseñar el ticket de la compra, porque si no, luego se me va a pasar y os voy a enseñar, ¿vale? Viene todo esto para que veáis lo largote que es, todo lo que parte os he enseñado y de lo que todavía me queda por enseñaros, ¿vale? Es que es muy grandote. Como estáis viendo, pues la compra ha sido de 298,07 céntimos. Aquí está y aquí os la voy a enseñar enterita. Vale, pues comenzamos. Por aquí he cogido dos botes de pimientos de piquillo, aunque vais a ver uno porque si no me ocupa un montón, ¿vale? Lo que va duplicado os lo digo. Son pimientos del piquillo. Estos son más grandes que los que compro en el Mercadona, para que tengáis un poquito la comparación. Veis que el bote ya es bastante más grande. Os voy a decir los gramos que viene escurridos. Son 350 gramos. Igual de ricos, a mí me encantan y como viene más cantidad, pues me hace más apaño. Estos pimientos valen 1,53 €. Vale. Por aquí. He cogido también unas cebolletas para hacer las banderillas, que ya sabéis que me encanta hacerlas a mí, a mi gusto. Las suelo hacer pues simplemente con aceitunas, pimiento de piquillo, pepinillo y cebolleta y también guindilla. Y también les suelo hacer con anchoas, con boquerones, con mejillones en escabeche, están riquísimas. Se pueden hacer con huevo. Bueno, hay infinidad. Entonces a mí me gusta tener siempre ese tipo de botes. Vale 1,10 €. También he cogido cardo natural, que también me gusta para algún plato. Aquí lo tenéis. Vale 1,10 € también, como os digo. Y haces un sofrito de ajo, se lo ponéis por encima, lo rehogáis un ratito así para que coja bien de temperatura en la cazuela. Lo podéis acompañar con un alioli y una mayonesa o simplemente así, está riquísimo. Acompañamiento de cualquier otro plato de verduras también. Así que siendo este tipo de conservas que son tan naturales, sí que os lo recomiendo un montón. Y además, pues mirad, estoy leyendo aquí. Vale, es cardo y agua, ¿vale? Y antioxidante. Simplemente abrir, escurrir y preparar al gusto. Así que genial, este tipo de cositas viene fenomenal tenerlas en casa. Después, ensalada mediterránea. Esta no la había probado antes. La probé para hacer una ensaladita de pasta y me gustó muchísimo. También la hay tipo china que viene con cachitos de setas, pero yo prefería esta. Me gusta porque es tipo encurtido, le da un toque crujientito a la ensalada de pasta. Es bastante económica, vale 89 céntimos. Y ya habéis visto que viene gran cantidad. Además viene maíz, pimiento, os digo, porque vienen brotes también. A ver, hortalizas en proporción variable, como brotes de germinados de judía, zanahoria, maíz dulce, pimiento rojo, vinagre, azúcar, sal. Y bueno, pues así. Y como os digo, si os apetece probar un toque distinto, crujientito y además tipo encurtido, os va a encantar esta, ¿vale? Ensalada mediterránea. Yo sé que mucha gente compra de la marca IFA o Valgadis y bueno, pues si no habéis probado algunas cosas, pues ya me encanta poder enseñároslo y daros mis consejos, por si os puedo animar o si tenéis algún tipo de dudas, ¿vale?
También he cogido atún, claro, aquí está el paquete de doble, ya sabéis que siempre cojo yo, que son de 6 latas. Y este está muchísimo, muchísimo más barato que Mercadona. Este me ha costado a 3,85. Creo recordar que Mercadona estaba a 4,50, ¿vale? O sea que ya es una diferencia de casi 80 céntimos y solo en un producto, así que fenomenal. Después también hemos cogido 6 de tomate frito que vienen individuales, es de los grandecitos. Es de 390 gramos, así que hemos cogido 4 y salen a 39 céntimos cada uno. Otra conserva de legumbre, pues he cogido estos garbanzos. Ya sabéis que las conservas de legumbres no suelo comprar nunca porque me parece que se me queda muy corto para los 4 que somos y siempre cocino yo todas las legumbres. Pero en esta ocasión, mirad, vienen con espinacas. Y yo esto lo uso para algún apuro. Lo mismo, hago un sofrito de ajo y pimentón. Lo dejo un ratito porque los garbanzos de bote suelen venir un poquito más duros. A mí me gusta más hacerlos porque me gustan los garbanzos más cremositos, más blanditos, ¿vale? Pero es un apaño también rápido que puede venir fenomenal en un momento dado, ¿vale? En una comida, un acompañamiento, etcétera. Estos han costado 1,23 €. Después he cogido tomate rallado. Bueno, os voy a contar lo del tomate rallado, ¿vale? Este me ha costado 1,25 €. También lo tenéis en Mercadona. Pero hay una gran diferencia. Creo que en realidad además es más barato y viene más cantidad. Os digo, son 230 gramos. Lo bueno que tiene este tomate rallado es que se conserva a temperatura ambiente. ¿Veis? Esto lo vais a encontrar en las estanterías. No es refrigerado. Y después, por ejemplo, ese tomate te aguanta 3 días una vez abierto. El tomate rallado de Mercadona aguanta un día. Entonces, a mí, un botecito así. Un día, pues se me pasa porque no lo voy a usar. Pero si me dura 3 días, pues sí, porque ya lo puedo poner en más cosas, como a una cena, a unas tostaditas, unos sándwiches que le da un toque riquísimo con el jamón, por ejemplo, serrano. Además, este tomate rallado viene con aceite de oliva, ¿vale? Ahí lo tenéis, aceite de oliva, perdón, virgen extra. Así que ya os diré, me tiene muy buena pinta y aposté por él. Así que, como os digo, ya os contaré qué me ha parecido. Pero os lo recomiendo desde ya, además. Bueno, mayonesa he cogido de bote, 2 botecitos de estos, sabor tradicional, ¿vale? Estos están a 1,26. También he cogido paté de salmón, que este tampoco falla, ya sabéis, en mis compras, de la Casa Taradellas, de salmón riquísimo, se puede hacer incluso un montón de platos con ellos. Aparte de las tostaditas, por ejemplo, se pueden hacer un montón de canapés ahora que vienen enseguida las navidades. O, por ejemplo, hacer los huevos rellenos que tenéis en el canal, que están riquísimos, tenéis que probarlos si todavía no lo habéis hecho. Os lo dejaré por aquí la receta para que la tengáis a mano. Y por eso también lo cogemos. Luego, unas guindillas para hacer las banderillas. 1,10 € también cuestan. Ahí están. Yo las troceo y las pongo pues al tamaño de la banderilla, ¿vale? No, no las pongo entera. Después, ¿qué más cocinas por aquí? Aceituna negra, aquí está, con hueso, que es la que me gusta a mí. Para hacer mis aliñadas, ya sabéis que yo pongo cebolla troceada, sal, un poquito, pimentón, aceite de oliva virgen extra y vinagre. Y están riquísimas. Además, si ponéis un platito con esas aceitunas y se usa para el día siguiente, también están igual de ricas. Pimentón dulce, aquí está. Este es de denominación de la Vera, de denominación de origen, que me encanta. Necesitaba del dulce y se le he cogido 1,39 €. Después he cogido un paté de lomos de atún. Fijaos qué pintaza tiene. ¿Veis? Paté de lomos de atún. Este está a 1,35 €, pero vienen dos. Vienen dos tuchitos, como estáis viendo. Ahí viene con abre fácil y con la tapita para cerrarlo. Así se conserva súper bien en el frigo si no lo consumís de una sola vez. Tengo que reconocer que no lo he probado nunca, pero me tenía muy buena pinta y lo quiero probar. También os diré qué me ha parecido, pero también es otra muy buena recomendación. Más cocinas. Por aquí la salsa chili. Esta hemos comprado dos, y os explico. La primera valía 1,95 € y la segunda unidad a 98 céntimos. Esto es lo bueno que tiene el Gadis, que vais a encontrar un montón de productos rebajados. Vais a ver cartelitos donde os pone que has tenido buen ojo, porque pues son productos que están bajados de precio o la segunda unidad a la mitad,
etcétera. Entonces, quieras que no, al final te vas ahorrando bastante dinero de cada producto. Y por eso a mí me encanta. Vale, mi angelito ya sabes que le gusta probar todo tipo de salsas picantes, igual que mi familia. Igual que a mis niñas. Entonces, bueno, pues esta vez vamos a probar este. Este es, bueno, pues con dos guindillas de picante. Son chilis y jalapeños, ¿vale? Entonces, es un botecito bastante grande, como estáis viendo, es de cristal, tiene 248 gramos, textura espesa, como estáis viendo, y bueno, os enseño uno porque el otro lo hemos probado ya. Ya hemos comido, tenemos una comida de carne y hemos querido probarlo. Así os lo puedo decir. Os puedo decir que está muy bueno. No pica demasiado, demasiado, pero tiene un picante muy profundo y de los que gustan, ¿vale? Así que si tenéis oportunidad de probarlo y si os gustan ese tipo de salsas, pues os invito a ello. Y es, como os digo, textura espesita, o sea, contundente, no es líquida, ¿vale? Así que genial, para cualquier tipo de carne, como os decía, va muy, muy, muy bien. También he cogido por aquí unos guisantes, aquí están, ahí, ¿ves? Pues esto para cualquier cosita, cualquier guisito de carne que se haga guisadita, por ejemplo, o simplemente para hacerlos con unos taquitos de jamón, o acompañarnos a alguna ensalada, alguna cocina así, viene fenomenal, 63 céntimos. A mí sí me gusta tenerlos siempre. Además, estos me gustan más porque son muy finos, ¿veis? Además, si ves en el dibujo parece que son de estos de lágrimas, pero bueno, imagino que no lo sean por el precio y porque son encurtidos, pero bueno, son muy finos, ¿vale? No son de los gordotes. Aquí os enseño este gran bote de aceitunas rellenas de anchoa. Ya sabéis que cojo el pack de tres, pero es que aquí vienen muchísimas más y compensa por el precio. Son 2,85 € y fijaos, son 1,4 kilos y escurridos 600, ¿vale? Así que nosotros, como consumimos muchísimas aceitunas, me ha venido muy a cuenta comprar este tipo de bote. Así que también riquísimas, porque estas de la marca Liges están muy, muy buenas. Así que si también sois aceituneros como nosotros, os compensa un montón este tipo de latas. Por aquí también he cogido unas cremitas de champiñones y de espárragos. Nada, estas simplemente son para unas cenas. Cuando me apetece algo calentito y suavecín, pues sí que de vez en cuando, muy de vez en cuando, tiro de este tipo de cremas, porque son muy fáciles, las tenemos en un sobrecito, se nos conserva bastante tiempo. Si no, ya sabéis que yo hago purés, hago cremas y hago de todo, pero como os digo, alguna cena que me apetece así, están muy buenos. Lo único que os voy a dar un consejo, ¿vale? Aquí viene que verter el contenido sobre 1 litro de agua. Yo os recomiendo, para que os quede mucho, mucho, mucho más rico, mezclar medio litro de leche con medio litro de agua. Ese medio litro de leche os va a quedar un color y una cremosidad increíble, mucho más rico que con agua. Así que, si no lo sabíais, no sé si lo hacéis así vosotras también, pero si no, os lo recomiendo. Probadlo, ya veréis cómo va a cambiar muchísimo este tipo de cremas. Yo llevo haciéndolo hace muchos años y la verdad es que nos encanta. Vale, pues vamos a ver más cositas. Bueno, pues os voy a enseñar ya la pasta y legumbre que he cogido, también aceites, bueno, y un poquito así que vais a ver ahora. He cogido fideo de cazuela, que es este. En esta ocasión ya veis que suelo cogeros entre medias, que es, entre finos, que se suelen llamar, y este le he cogido un poquito más gordote, como estáis viendo por aquí. Este pesa medio kilo y cuesta 78 céntimos. Y por aquí está el fideo cabellín, que es el que cojo también para las sopas, que cuesta 77 céntimos. Después, espaguetis. Hemos cogido 3 paquetes de medio kilo que están a 74 céntimos. Aquí están, uno, dos y el tercero, como estáis viendo. Vale. Después, a ver, ¿qué os voy diciendo? El arroz. Hemos cogido 3 paquetes de arroz. Están a 1 euro. Y este nos gusta muchísimo también. Al igual que el de Mercadona está muy rico, este igual. Nos gusta mucho cómo queda en todas sus versiones, tanto en arroces más caldosos como más sequitos o con arroz con leche, como suelo hacer yo mucho. Por eso hemos cogido estos 3 kilos. Necesitaba pan rallado. Aquí está, porque también hago bastantes croquetas y filetes rebozados. Entonces, pues siempre viene bien. 75 céntimos, 750 gramos. Después he cogido una botella de aceite de oliva virgen extra. Como ya viendo, ya va siendo habitual en mis compras mensuales, siempre cojo esta garrafa porque me viene fenomenal. Hago todo con ello y sale bastante bien de precio en comparación, por ejemplo, con el de girasol. Este está a 12,70 los 3 litros, ¿vale? Así que fenomenal. Y como os digo siempre, virgen extra, ¿vale? Es más saludable que el virgen o que cualquier otro aceite. Vinagre de
Vino tinto, este, que es el que me gusta a mí, que es que en las últimas 3 o 4 compras mensuales que he hecho en Mercadona no había. Yo no sé si es que se han agotado o es que simplemente lo han dejado de traer. Pero he estado usando vinagre de vino blanco, pero el que me gusta es este, el tinto. Así que tan contenta que me vine con él. Qué tontería, ¿eh? La edición que hace cualquier cocina como simplemente un vinagre. 75 céntimos un litro. A ver, más cocinas. Por aquí tengo legumbres, que ya sabéis que yo siempre tengo en mi despensa y en invierno más todavía. Son platos de cuchara que nos salen muchísimas comidas, nos sienta fenomenal, te llenas, disfrutas un montón. Fijaos, aquí he cogido alubia pinta que cuesta 2 euros un kilo y voy a tener para 2 ocasiones comiendo muy muy bien, o sea, haciendo unas cazuelas muy ricas de legumbres. Podéis usarlas con cocinarlas con verduras. Con pescado yo uso más la blanca, pero bueno, con chorizo, con jamón, con costillas, con panceta, con mil cocinas podéis hacerlas. O como os digo, si no queréis con carne, con verdurita, un buen sofrito, una salsa de tomate buena, hacéis las alubias y tendréis un plato fenomenal. Después he cogido un par de caldos. También lo suelo hacer más en invierno, cara, todo en invierno, el comprar algún tipo de caldo. Pero mirad, este caldito de cocido, que esto es para, le gusta mucho a mi angelito, vale 80 céntimos y viene un litro. Entonces, si no sabéis qué hacer en una cena, por ejemplo, si tenéis unas pechuguinas de pollo, ¿vale? O una tortilla francesa, por ejemplo, y queréis algo más, podéis hacer con el caldito de cocido y unos fideos, podéis haceros una sopita bien rica. ¿Vale? Tendréis ahí un plato calentito de cuchara o para una comida, ¿vale? Que os va a salvar un montón y lo vais a hacer en un momento. Al igual que el de pescado, que para eso también he cogido yo, o para potenciar el sabor de una paella, de una fideuá, de un potaje de patatas, por ejemplo, con pescado, le va muy bien. Este es caldo de pescado y vale un 1,10 €. Sí, es un poquito más caro que el de carne. Y este lleva hortalizas como patata, cebolla, tomate, zanahoria, puerro, apio, y luego de pescado lleva camarones y bacalao, ¿vale? Así que bien, buen sabor. El de cocido no os lo he dicho, pero imagino que exacto. Lleva patata, cebolla, puerro, zanahoria, de carne de pollo, aroma, aceite de oliva virgen extra, carne de ternera, garbanzos, pimentón dulce y así es lo que lleva, ¿vale? Puede contener trazas de pescado, marisco, huevo, leche, apio, o sea, tenéis cuidado, ¿vale? Si sois intolerantes a un tipo de este producto, mirad siempre los ingredientes. Bueno, maravilla, sopita, aquí está. Esta solo utilizar yo para las sopas de pescado, de marisco o del cocido. Esta está 72 céntimos, medio kilo. También medio kilo de macarrones hemos cogido, que están aquí. Estos estaban a 77 céntimos también. Después, alubia blanca, 1,70 €. También para hacer incluso una fabada, aunque no sean las faves, si tenéis los ingredientes para hacer un... Vamos a poner estilo fabada, ¿vale? Porque la fabada pues lleva otro tipo de ingredientes. Como os digo, como la alubia de que es la fave. Pero, si no, la alubia blanca con ese choricito, esa morcilla, la panceta, el lacón, bueno, pues brutal, ¿vale? Y si no, también con verduras, como os decía antes. Y si no, con pescado. Tenéis que probarlo con calamares y con langostinos, que os va a encantar. Las alubias parece que no, pero es que son muy importantes todo tipo de legumbres para nuestro organismo. Y lo podéis combinar con muchísimas cosas. Aceite de girasol, he cogido una botellita, 2,25 €. Esto más que nada son pues para un frito raro o más que nada por repostería, ¿vale? Que me gusta usar el aceite de girasol, que es más suavecito. También harina, que me ha costado 75 céntimos. Y por aquí ya os he enseñado todo, pues vamos a seguir viendo más cosas. Bueno, y por aquí os voy a enseñar la parte de los desayunos y un poquito de chuches. Hay más de lo que estáis viendo, pero no me cabe todo en pantalla, he hecho todo lo posible, pero bueno, os voy a ir enseñando poco a poco todo para que no tengáis ninguna duda. Mirad, tengo por aquí cereales de chocolate, ¿vale? Estos ya sabéis que siempre los compro todos los meses y cuestan a 1,45 €. Viene medio kilo, al igual que los combino, ya sabéis, con los copos de maíz para que sea un poquito más...
no tanto chocolate, ¿vale? Este cuesta 1,9 céntimos. Os tengo que decir que si tenéis esta marca cerca que podéis conseguir, o un Gadis o cualquier supermercado que lo tengan, os lo recomiendo un montón. Cualquier tipo de cereal que vayáis a comprar, son muy nutritivos, aunque no tienen tanto azúcar, son los más saludables que yo he encontrado, ¿vale? Como estáis viendo, vienen con 8 vitaminas y alto contenido en hierro. Son 16 porciones y luego aparte nos viene, por ejemplo, todas las vitaminas que os acabo de decir que venían 8, os vienen aquí una por una detalladas, ¿veis? Para que tengáis en cuenta, tiene ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, biotina, bueno, ¿veis? Hay hierro. Está muy bien, porque dentro de lo que son cereales, que tengan ese tipo de vitaminas. Además, después, por detrás, os recomienda, ¿veis? Para una dieta, un estilo de vida saludable, os recomienda que hagáis ejercicios, un desayuno completo, que te dice que tiene que ser equilibrado, por eso acompañado de copos de maíz con fruta o zumo y productos lácteos, como leche, yogur o queso fresco. Pone que es contenido bajo contenido en grasa, todas las vitaminas y alto contenido en hierro. Entonces, dentro de lo que son los copos tradicionales de cereales, pues por lo menos que tengan estas cocinas, viene bastante bien. Después he cogido galletas rellenas de chocolate, también otro caprichito este mes. Son de las grandotas, como estáis viendo, ¿veis? Es un paquete entero y vale 1 euro. Viene medio kilo, ¿vale? También viene como los cereales. Después he cogido flanel. Tengo que separarme cosas para enseñaros, porque yo no me puede faltar este tipo de... aunque también les hago caseros, pero cuando no voy con un poquito más de prisa, pues tiro de ello. Hacemos muchos flanes, muchas natillas, nos encanta merendar postres caseros. No sé, siempre. Nosotros vemos siempre juntos muchas series todos los días, en casi como rutina diaria, después de hacer las rutinas de meriendas, de baños, de deberes y cositas así, pues siempre nos reunimos para ver series, que vamos viendo un montón de ellas con las peques, y nos gusta pues merendar cositas distintas todos los días, incluidas pues las natillas y los flanes. Entonces somos muy de rutinas y de tradiciones, y como siempre estamos juntitos, aprovechamos a hacer siempre todo juntos, y nos gusta pues la rutina que eso conlleva alrededor del sofá, de la mesa, etcétera. Después hemos cogido café. Aquí vais a ver dos, pero creo que he cogido 4 o 5, porque solemos gastar un paquete de café cada 4 o 5 días, ¿vale? Entonces no nos llega para todo el mes, obviamente. Este está muy bueno, han sacado una nueva receta, es de mezcla, está así un poquito fuertote y cuesta 1,45 € cada uno. ¿Qué más cocinas? Bueno, pues en plan de chuches, hemos cogido 2 paquetes de pipas. Aquí hay uno y por aquí está el otro. Ya sabes que en Mercadona cada vez que voy siempre compramos. Entonces, bueno, pues para probar a ver qué tal salen estas, pues hemos cogido 2. Estas cuestan 1,15 €. A ver, separo un poquito por aquí. Después hemos cogido las galletas María Dorada, que también son las que siempre cogemos. Estas cuestan 1,35 € y están muy buenas. Vienen 4 paquetes de 800 gramos en total. Después, crema de cacao, aquí está. Esta, si no las habéis probado, también os la recomiendo un montón, junto con la del Freud. Para mí son las que más me gustan. Como veis, es con sabor avellana y está riquísima, 1,65 €. También hemos cogido de chocolate 2 tabletas de chocolate, aquí están, que también están muy buenas estas. Cuestan a 70 céntimos cada una. Más cocinas, levadura, también como hago bastantes postres, pues no me puede faltar. Tengo siempre en reposición en casa 2 paquetes, así que me faltaba poquito para acabar uno, tengo otro y con este ya completo esos 2. Entonces vienen 6 sobres de levadura y cuesta 55 céntimos. Es muy baratito, se pueden hacer un montón de cosas con ello, ¿vale? Tanto en repostería como en cositas saladas. Entonces, por eso nunca me falla a mí en casa. También hemos cogido magdalenas, que también hacía 1000 años que no comprábamos, porque subía un montón y dije, pues no. Así que hemos cogido esta vez este paquetito. Pesa 360 gramos y cuesta 1,25 €. Es que yo antes las compraba de Mercadona, que valía 99 céntimos, pero creo recordar que ahora están cerca de los 2 euros. Así que por eso dejé de comprarlas. Y además, como hago yo en casa, pero bueno, para tener así un poquito, que nos apetezca un poco dulce, he cogido, al igual que los croissants.
que estos nos han costado 99 céntimos y pesan 270 gramos. Ahí está. Estos se comen solos. Con un cafetito, untas un par de ellos y te quedas súper bien. Así a la merienda o a media mañana. Más cocinas, a ver, que os puedo enseñar. Galletas de aperitivo saladas, estas. La caja cuesta 1,15€, ¿vale? También, se comen como pipas. Una vez que empiezas, es como un vicio. Si no empiezas, no. Pero cuando empiezas comiendo una, tienes que seguir y seguir y seguir. Por lo menos a nosotros nos pasa. Después he cogido melocotón en almíbar. Tampoco falla este tipo de melocotones. Hay dos marcas, ¿vale? La anterior que cogí había mucha diferencia entre un tamaño y otro de melocotones. Entonces esta vez he querido cambiar. Me refiero a las marcas en el Gales, ¿vale? Así que puedan ser más económicas. Y he cambiado por este. A ver qué tal está, porque normalmente suelen venir casualmente 8 piezas. Entonces nos vienen como 2 para cada uno. Es un postre perfecto para una comida. A 2 piscinas de melocotón y te quedas súper satisfecho. Hemos cogido 2 tipos de mermeladas. Mirad, he cogido esta de fresa, que es mermelada extra de fresa, sin conservantes ni colorantes. Y esta tiene 350 gramos. Esta ha costado 99 céntimos. Y después hemos cogido también la mermelada, pero de frutas del bosque, también extra. Y lo mismo, sin conservantes ni colorantes. Y esta también pesa 350 gramos. Entonces, esta estaba a 1,20€, un poquito más cara. Hemos cogido unas patatinas con sabor a queso, que quise probar, porque son de queso y finas hierbas. Ah, sí, ahí lo estáis viendo, ¿veis? El quesito y las finas hierbas. No sé cómo están, también os diré. Por cambiar un poquito, nos gusta variar un poquito en patatas y probar sabores. Así que, por eso también la cogimos. Después, cortezas de trigo, estas son. Estas están. A ver, lo acabo de leer y se me acaba de ir. Aquí, 45 céntimos. También otra cosita que solemos coger siempre, ya sabéis, son caramelos. Yo siempre estoy así con la garganta, como que me quedo un poco afónica o me da las toses, pues he hecho mano de los caramelos, que a mí nos gustan ya, a mi familia les encanta. He querido probar estos, eucalipto menta, tiene muy buena pinta. Estos estaban solamente a 1,25, ¿vale? Y tienen 250 gramos de peso, o sea, está genial, tiene bastante peso para el precio que tiene. Más cositas así que os voy a enseñar. A ver, que sigo la lista. Por aquí tengo las patatas chic, que estas son más así como más naturales y valen 92 céntimos. Hemos cogido 2, ¿vale? Aquí 125 gramos y esta otra. Después he cogido una caja de leche que no os puedo enseñar, os voy a enseñar una, ¿vale? Porque si no, ya como veis, no me cabe nada más. Esta es la que recomiendo que estoy usando yo. En casa siempre tomamos de leche entera. Pero bueno, es muy recomendable usar leche que venga incorporada al calcio. Entonces, ¿por qué me gusta esta sobre otras marcas? Por lo siguiente, porque aparte de ser semidesnatada, que aconsejan mucho cuando llegas pues a una edad mediana, por ejemplo a partir de los 40, te recomiendan que pues fortifiques tus huesos, ¿no? Y por supuesto que sea con calcio. Entonces, me gusta esta por la sencilla razón de que tiene fuente de calcio y además tiene vitaminas A, D, E y B9. Entonces, para mí eso es un plus total sobre cualquier, a lo mejor, otra leche. Y es de la leche Eliges, ¿eh? Fijaos, veis aquí los huesos, pues bueno, pues es con partículas para que veáis que están como fortaleciendo los huesos, ¿no? Entonces, la leche cuesta 88 céntimos. He cogido una caja de 6 de momento, pero es la que tomo yo a diario y os la quería enseñar. También para hacer las hamburguesitas caseras hemos cogido esta vez estos panes de hamburguesas. Me parecía que si vamos a hacer unas hamburguesas ricas de carne, por cambiar un poquito el pan, ¿vale? Y es Massenburger, cereales y semillas. Vienen 4 unidades, como suele ser normal, pero me parecía que tenía como otro tipo de calidad, ¿veis? Están súper tiernitas además, los panes. Y bueno, 300 gramos. Estos me han costado 90 céntimos. Son, nada, un céntimo más caros que los otros, pero creo que merece mucho la pena. A ver si os puedo leer. Es un producto de bollería con cereales y semillas. Entonces tiene harina de trigo, copos de avena, centeno, mijo, harina integral, harina de avena, harina de cebada, malteada, sémola de maíz, harina de... un segundo, porque me está tapando. Harina de trigo espelta, troceado, de trigo corasén, mezcla de semillas, de lino, girasol, sémola,
Perdón, sésamo, aceites vegetales y salvado de trigo, ¿vale? O sea, sí, está completito de cereales y semillas. También os diré por qué es la primera vez que lo queríamos probar y os diré a ver qué nos parecen, ¿vale? También he cogido unos como cereales de muesli crujiente. Ya lo tengo probado, este sí, os lo voy a recomendar porque a mí me ha encantado, ¿vale? Es muesli crujiente, tiene un muy buen sabor, está llenito de... ¿Ves estos trocitos de chocolate pequeñitos aquí? Bueno, pues son cuadraditos chiquitines, pero está llenísimo el paquete de estos trocitos de chocolate. ¿Por qué me gusta? Porque, bueno, es rico en fibra, ¿vale? Porque como son productos integrales, tienen un 15% de chocolate negro, porque es negro además, pero es que tiene un sabor que me encanta. Os voy a decir el precio, porque está muy económico, 1,75, ¿vale? Es medio kilo también, y si tenéis oportunidad, probarlo, y ya me contáis qué os parece. De verdad que os lo estoy recomendando, porque está muy bueno, ¿veis? Y aquí pone lo mismo que los otros cereales. Fuente de fibra, delicioso chocolate negro, y se recomienda una dieta variada y equilibrada, así como mantener un estilo de vida saludable. Entonces te pone a hacer ejercicio 20 minutos al día, por ejemplo. Es esencial para gozar de una salud física y bienestar mental y emocional. También un desayuno completo debe ser equilibrado, por ello acompaña tu muesli con fruta o zumo y productos lácteos como leche, yogur o queso fresco. Os va a dar energía, os va a encantar, si sois de chocolate vais a poder comerlo sin ningún problema y sin ningún remordimiento. ¿Ves? Mezcla de cereales, copos de avena, trigo, maíz, arroz extrusionado y trigo extrusionado con chocolate negro. Así que, como os digo, muy, muy, muy recomendable. Productos muy saludables, ¿vale? Sin conservantes ni potenciadores, etcétera. O sea, todo súper natural. También he querido coger este mes, que no soy mucho de estas cosas, pero bueno, por probar y como están bien de precio, digo, lo pruebo. Estas salían a 99 céntimos. He cogido estas barritas de barritas. Estas son avellanas, que a mí las avellanas me encantan. Será de los frutos secos favoritos junto con los pistachos. Y ves, aquí vienen, pues son 150 gramos, 6 de 25 gramos cada una. Son chiquitas, pero por ejemplo, a media mañana que estoy haciendo cocinas en casa y noto yo que me puede entrar un poquito más de hambre o tal, digo, bueno, pues me como una barrita y pues como que coges un poquito más de energía, ¿no? Pero esa ya la había probado, pero esta no. Y os puedo decir que la he probado. Es de chocolate y plátano y está espectacular. O sea, tiene un saborazo a plátano, el olor y el sabor a plátano. O sea, como si te estás comiendo un plátano. Y me ha encantado. Seguramente la próxima vez que vaya, si me acuerdo, voy a repetir porque, como os digo, me gusta mucho. Vienen 6 también. Y ya por último, vamos a pasar a ver las partes de limpieza y un poquito así productos de higiene. Bueno, por aquí se me olvidó enseñaros el pan de molde, que ese cuesta 1 euro, está mucho más barato que en otros supermercados, ¿vale? Y también lo habéis visto en la imagen anterior, pero no, al recoger me he dado cuenta que no os lo he enseñado. He cogido estos panecillos de, que son para sándwich, cereales y semillas. Cuestan 1,09 euros, creo recordar, sí, 1,09 euros, fijaos, vienen 310 gramos. Y están muy buenos porque no empalagan demasiado, pero como tienen tantas semillas, pues viene genial, porque así tienes más parte integral, que es muy saludable, ¿vale? Fuente de, también de hierro, de fibra, por supuesto, fijaos, ¿ves? Entonces, estos vienen 8 unidades y vienen cerrados individualmente, ¿veis? Con su plastiquito. Entonces, os van a durar muchísimo, muchísimo más. Espera, que os lo hago, porque como lo voy a guardar ya, así lo podéis ver, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Vienen cortaditos a la mitad, entonces lo abrís y podéis hacerlo tipo sándwich, tipo tostada, añadir en dulce, en salado. Es muy ligerito, como os digo, y se come muy bien. Y como tiene tantos cereales, pues viene súper bien para la salud. Por 1,09 euros, tener 8, viene genial. También lo uso yo cuando quiero alguna cena ligera, pues a lo mejor me hago un par de ellos y lo relleno, por ejemplo, de queso con salmón. Se puede hacer con jamón, queso más caliente, o en dulce si queréis untar, por ejemplo, un poquito de crema de cacahuete con nocilla o Nutella, o vamos, o crema de chocolate, y viene genial. Así que otra recomendación que no quería dejar pasar, y como cuando lo he recogido lo he visto que se me había olvidado, digo, os lo tengo que enseñar. Y seguimos por los productos de limpieza y un poquito de cuidado personal.
Vale, tengo aquí la crema de dientes. Esta nos ha funcionado muy bien. La probamos la anterior compra y bueno, pues es para mi niña, es para dientes y encías sensibles. La ha venido muy bien, ha notado mucho la diferencia, así que si tenéis ese problema o no es muy grave, por ejemplo, y queréis probarlo, yo lo recomiendo. Pone que disminuye la sensación, perdón, disminuye la sensibilidad al frío y al calor, ¿vale? Entonces, como ya notamos gran diferencia, os lo quería aconsejar. Cuesta 1,13 € solamente y viene pues el 75 ml. Después, esto ha sido la tontería de la compra, ¿vale? Han sido 1,40 €, no, perdón, 1,25 €, que estaba leyendo lo de 40. Vale, son cajitas de cerillas, son un montón de ellas, pero es con distintos colores, es como rollo así vintage y pues vienen coches y cocinas. Entonces nos hizo muchísima gracia y vienen 10 cajetillas, ¿veis? De cerillas, son de las chiquitinas. Pero es como ya no se usan cerillas, nada más que a lo mejor pues ahora que se está poniendo más de moda a la hora de encender las velas y tal, pues hemos querido tenerlas así un poquito como pues, de recuerdo, o también para usarlas, pero bueno, así, en plan recuerdo. Vale, entonces eso, como os digo, 1,25 € y bueno, pues son bonitas, por lo menos. Después, toallitas húmedas de bebé, he cogido estas. Estas cuestan 1,24 €, pero vienen 100, ¿vale? Es un paquete súper gordote, como estáis viendo. Ya sabéis que yo las uso muchísimo para todo. Siempre viene bien. Si tenéis cualquier mancha en cualquier lado, tiráis una toallita y es desaparece. O yo, por ejemplo, cuando uso tantas tintas de pegamento, me viene fenomenal. Siempre tener un paquetito de ello para ir limpiando pues la tabla de corte, las manos, etcétera, de todos los pediditos que os voy haciendo para que vaya todo impecable. Después he cogido detergente, esta, de Lejía, ¿vale? Es Lejía con detergente. Cuesta 1,10 €. Os estáis dando cuenta de la diferencia de precios que os estoy diciendo, ¿vale? Pensad en los precios que tenéis en la cabeza con Mercadona o otros supermercados. Vale, vienen 2 litros y siempre es este tipo el que suelo usar. Así que no puede faltar. Después he cogido Disiclean Ultra. Este, que ya sabéis que es una marca que tiene muchos productos para fregasuelos y limpieza, incluso de... os voy a también recomendar que probéis el detergente para ropa. Sale muy económico y me ha gustado muchísimo. Lo he probado y os ya lo enseñaré en un producto terminado. He cogido este por varias razones. Porque es ultra, ¿veis? Concentrado. Tiene vinagre de manzana y se nota un poquito así en el olor. Tiene efecto antiolor, ¿veis? Ahí está. Luego tiene, vale, para la vajilla, para superficies, para cuellos y puños, ¿vale? De la ropa. Y está de los más económicos para la calidad que tiene, 85 céntimos. Así que si podéis hacer con ello, también os lo recomiendo un montón, porque funciona súper bien. He cogido limpiador jabonoso este, que tenía muchísimas ganas de tenerlo ya. Hay varios en el mercado de distintas marcas. Yo me he decantado por este, porque protege las superficies de madera, maderas y laminados, como estáis viendo, y brillo sin rastro. Litro y medio y me ha costado 2,10 €. Y esto yo lo quiero, pues lleno un baldecito con agua caliente, echo un chorrito y lo que hago es, cada X meses, lo que hago es dar un lavado a todos los muebles de madera. Cómodas, mesas, sillas, aparadores, todo. ¿Por qué? Porque según vamos limpiando nuestros muebles con productos, yo os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Imaginaros que cogéis y en vez de lavaros la cara con agua y jabón, os limpiáis con limpiadores o con cremas, ¿vale? O tónicos, ¿vale? Y eso vais acumulando. No, lo que hay que hacer también es lavar la cara con agua y jabón, ¿no? Bien, ahí con un jabón que vosotros uséis. Vale, pues a los muebles les pasa lo mismo. Hay que darles una lavadita con este limpiador jabonoso. Entonces, se va a quitar todos restos, aparte, por ejemplo, de polvo, o de comidas, o de grasas, o de etcétera, que se vaya acumulando el día a día, más los productos que vayamos echando en esos muebles. Entonces, con esto hacéis un lavado de cara de muebles que le va fenomenal. Por supuesto, para fregar los suelos también, ¿vale? Pero hacerlo, que ya veréis cómo vais a notar la diferencia de los muebles, cómo cambia el aspecto cuando los laváis con este tipo de productos. Así que otra recomendación que os quería dar. Después, fregasuelos he cogido esta vez, ya lo había cogido hace tiempo y quería volver a tenerlo. Es con olor a flor de cerezo.
para cualquier tipo de superficies, limpia y perfuma. Y así es, huele súper bien y bueno, pues es un litro y medio, pues como todos. Y este me ha costado 95 céntimos. Después, también he cogido papel de cocina. Este está muy bien, cuesta 1,49 €, es el doble capa, ¿veis? Y es el doble, ahí está. Así que también vienen paquetitos de dos, que es muy cómodo para guardar. Y iré cogiendo más según me vaya, se me vayan acabando. He cogido una laca fuerte que yo no uso porque ya sabéis que tengo el pelo muy fino y no uso ningún producto. Pero he cogido esta, que es fijación extra fuerte, que me ha costado 1,80 €. Entonces, yo lo que le he querido coger es para lo siguiente. He cogido unas pompas. Unas, sí, bueno, es que yo las llamo así. De las que salen a las orillas de los ríos y de las rías, que salen un montón ahora para esta época. Y tan de moda se ha puesto ahora en decoraciones para las casas, en jarrones, en, bueno, en jarrones grandes para las entradas, para pasillos. Yo, por ejemplo, tengo un ramo muy bonito para aquí, para el centro de la mesa del comedor. Y para que no me suelte pelusina, lo que he hecho ha sido echarle bastante laca. Entonces se ha quedado fijo y ya no suelta nada de nada de pelito y se van a conservar mucho más tiempo. Así que simplemente lo he cogido para eso, para conservación, ¿vale? Ya os lo enseñaré. Si puedo, luego a ver si os puedo poner una fotito por aquí. He cogido pañuelos estos, faciales, desmaquillantes. Es para mi niña mayor, que las usa muchísimo. Así para quitárselo más de repente gordo de la cara, del maquillaje, pues se utiliza primero estas toallitas. Vienen 25 y la gustan muchísimo, por eso se las he vuelto a coger. Y cuestan 90 céntimos. No, 99 céntimos. Y después pañuelos, ya sabéis, para rellenar mi dispensador de pañuelos. Este cuesta 90 céntimos, ¿vale? Y creo recordar que vienen como 100 unidades, puede ser. 150, ¿vale? Y de dos capas, así que mejor todavía. ¿Qué más cocinas por aquí? Bueno, compresas estas. Os digo ahora, os quiero decir el precio. Creo recordar que fueron como 90 céntimos, una cosa así. Sí, 94 céntimos. En esta ocasión necesitaban de noche, ¿vale? Siempre cogemos súper las de noche con alas. Vienen 12 unidades. Entonces hemos cogido dos paquetines. Ya os expliqué en la anterior compra que nosotros lo que tenemos es una caja muy grande en el baño. Y ahí tenemos todas colocaditas, las quitamos del paquete y las colocamos todas. Entonces están las normales, las súper, las de noche, siempre con alas, salva slip, tampones, etcétera. Entonces siempre tenemos ahí el surtidillo, pero según nos vamos quedando, vamos reponiendo. Y por aquí os voy a enseñar también, creo recordar que ya es lo último, sí, son estos estropajos, se llama Frotamax. Hay dos versiones, ¿vale? Estas son las redonditas, esto por casa. Es muy cómodo y muy fácil de fregar con ellos, ¿veis? Tiene la forma redonda y bastante capacidad para meter los deditos. Entonces se coge y se frota súper bien. Son de la marca Spontes, vienen dos, porque es uno más uno gratis, y cuesta 89 céntimos. ¿Qué diferencia hay entre fregar, aunque tengáis la vajilla, yo siempre, o sea, siempre hay que frotar, ¿vale? O sartenes que haya que fregar a mano y tal. La importancia de un estropajo bueno a la hora de limpiar. Cuesta menos trabajo, sale toda la suciedad mucho mejor. Y bueno, pues os lo recomiendo muchísimo si no lo habéis probado. Yo lo tengo probado desde hace muchos años y me encantó. Y por eso cuando los he visto he querido repetir. Así que también muy aconsejable. Y hasta aquí ha sido ya toda la compraza que habéis visto. Cómo se puede ahorrar comprando de forma lógica, con cabeza, pensando. Son productos que vais a usar. Podéis cambiar el gusto de no ir siempre al mismo supermercado y tener más variedad en otras cosas. Por ejemplo, como me ha pasado a mí en esta ocasión. Y sin duda, precios, calidades, podéis ahorrar dinero mucho porque ya habéis visto la diferencia de precios, porque son muchísimos productos y al final eso se gana no solamente en ahorros, sino en que podéis comprar muchísimos más productos, comiendo saludable, con cuidados, con limpieza, etcétera. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco muchísimo. Si tenéis cualquier duda, como siempre, me decís en comentarios, que nos contestamos por allí como siempre. Os mando un besazo muy fuerte, nos vamos a ver muy pronto con más vídeos, más recetas, se vienen muchísimas cosas nuevas y nos vemos muy pronto, como os estoy diciendo, y un besazo muy grande para todos. Adiós.